It was once one of the world's richest countries with vast natural resources. But mismanagement and a lack of planning turned Argentina into one of the most volatile economies. And COVID 19 has caused further devastation, increasing poverty and unemployment, and creating an inflation rate this year close to 50%. The country's foreign debt is growing. More than $40 billion is owned to the International Monetary Fund. And there's a big bill outstanding to the European countries that dates back to the 1950s. President Alberto Fernandez and his vice president in a coalition, former leader Cristina Fernandez de Kirchner, don't agree on how to solve the country's financial problems. Their disagreements seem to be deep rooted. So the big question is will the government come to a consensus? And will Argentina ever be able to pay its debts? This week, Argentina's foreign minister may have some of the answers. Felipe Solá talks to Al Jazeera. Foreign Minister Felipe Solá, thank you for talking to Al Jazeera. The world is in, in the middle of an extremely difficult situation a pandemic, an economic crisis. This is not something new to Argentina, an economic crisis. What is the plan to move forward, to get out of the current situation? Voy a usar para, para resumir tres verbos. Primero, vacunando, porque con pandemia es muy difícil pensar, imaginar el, el desarrollo futuro. Eh, no es imposible, pero es difícil. Eh, primero, vacunando. Segundo, arreglando nuestras cuentas hacia afuera, es decir, arreglando con el Fondo Monetario nuestra situación de endeudamiento, de forma tal de que inversores externos puedan mirar a la Argentina de nuevo. Después arreglar con el Club de París otra deuda, deuda que viene de la etapa militar de hace cuarenta este, y pico de años, 45 años, y que todavía no se saben qué se gastó. Este, y mientras tanto, sosteniendo la, hasta donde se puede la actividad económica, este, a raíz de las restricciones que vuelven a ser muy grandes en la Argentina, este, y imaginando un, un plan de desarrollo que implica superar algunas cuestiones en el momento, por ejemplo, la inflación. No, no superarla, pero sí bajarla y hacer que el salario real aumente Argentina has been in in the middle of an endemic crisis for many many years now for decades if you, if you want to call it that way but many of the plans have failed does this government have a specific plan Argentina tiene crisis de balanza de pagos es decir este, presencia o aumento de presencia baja o digamos Pocos dólares o muchos dólares de reservas. Y Argentina es muy monetaria. ¿Qué quiere decir? Que la gente, la gente no sabe el precio de una casa, de un departamento, de un auto. Sabe su precio en dólares. Si yo pregunto cuánto vale tu casa en, en pesos argentinos, tenés que empezar a hacer cálculos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se piensa con dos monedas, es muy difícil programar económicamente. Para programar económicamente, en un caso como el de Argentina, que es monetario histórica costumbre de alta inflación y de cambios fuertes, lo que hay que hacer es tener baja inflación, bajar la inflación. Entonces ahí el, el peso empiezan empieza a tener este mayor valor el peso y, y empieza a, a poder pensarse una economía de crecimiento. You recently came back from Europe, from meeting with members of the Paris Club, um, with meeting with the IMF, I think. What reaction did you get while you were there you and and the president Alberto Fernández? Nosotros recibimos respaldo al, sobre todo al pedido de ampliación de, de pago de la deuda con el Fondo Monetario que Argentina está haciendo. Eh, recibimos apoyo aunque todavía no lo hemos consolidado para lo que se llama no pagar sobre tasas, que es una sobretasa, es, en lugar de pagar el 1% Pagar el 3%. Es muchísima plata, son casi mil millones de dólares por año más de Argentina. ¿Por qué? ¿A qué se debe la sobretasa? A que Argentina pidió, o le dieron, mejor dicho, en la época de Macri, en el año 2018-2019, más plata que la que su participación en el fondo le permitía. Ese plus que le dieron se cobra a sobretasa, con sobretasa. Nosotros pedimos que no nos cobren esa sobretasa. ¿Por qué? Porque sentimos que no hemos sido responsables. Nosotros como gobierno no hemos sido responsables de pedir esa enorme cantidad de plata que no se podía pagar. Este, y además hay algunas pruebas de que esa plata se pagó, eh, se le dio a la Argentina porque había elecciones y, se, y había gente dentro del fondo que podíamos suponer que quería que ganara el presidente Macri, que no, que no ganó, que perdió. Este, ese pedido está, está por verse en el fondo. Y después hemos pedido una diferencia en... en, en en, este, en los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro son este, la plata que se le, se le concede a los países para que salgan de problemas. Y nosotros somos un país de renta media. No somos ni muy pobres ni ricos. Pero tenemos muchos pobres adentro. La suma de los países de renta media tiene más pobres en el mundo que los países pobres. Entonces pedimos que se nos considere más parecido a los países pobres en estas circunstancias de pandemia y con las economías semidetenidas. Eh, estamos satisfechos de la, de la, del apoyo recibido, este, que no puede ser pleno y total porque tienen que opinar muchos más, mucho más países todavía. ¿Ves uh, que el Fondo Monetario Internacional fondo, ahora está mucho más abierto a ayudar a Argentina a negociar uh, su deuda? Sí, el fondo no es solamente su directora, Cristalina Georgieva, que se ha mostrado muchísimo más cercana y, y ha tenido mucho más interés en escuchar nuestra, nuestro problema que lo que ocurría antes, porque antes eran responsables del crédito que habían dado. Este, en cambio ahora se encuentran ellos con, como, como un gran acreedor a la Argentina y nosotros como un gran deudor y ninguno de los dos, ni, ni ella ni nosotros, tuvimos que ver con eso. Así que Cristalina Georgiova se muestra así, pero hay un directorio en el fondo y ese directorio influye mucho y, y opina y tiene su, su, su voto, tiene sentido. Así que eh, si bien nosotros vemos en el fondo una tendencia a escucharnos mucho más y a darse cuenta del problema que tenemos igual no tenemos todavía la plena seguridad de, del voto de muchos no in, when you look from abroad and and you look at Argentina you see that in many cases the president says one thing but then the vice president says something else I mean what would you say is the influence that Cristina Fernández de Kirchner has in this government And in a way is she complicating the negotiation with the IMF because you know many of her supporters are actually saying that Argentina shouldn't pay. what, what is your response to that? Todo esto en un país que eh, en el cual heredamos al comenzar el gobierno el 10 de diciembre del 2019 una inflación del 56% anual y un endeudamiento fenomenal con vencimientos inmediatos y de cuatro años este, del gobierno anterior, tres fueron de caída del Producto Bruto, de empobrecimiento. Bueno, en ese país, en esa economía que seguía estando aletargada en enero y en febrero del 20, en marzo cayó la pandemia. ¿No es cierto? Entonces, todo lo que significa ajuste y obligaciones con, con de, con de pagos externos, en este caso con el fondo, eh, recuerden que también tuvimos que arreglar con todos los bonistas lo que se llama la deuda soberana, y los que tienen papeles priva, pa, que son privados y tienen papeles públicos argentinos. Con ellos arreglamos todos. Este, y ahora con el fondo, que, que es distinto de los, de los acreedores privados, porque el fondo tiene, según su reglamento, derecho a meterse con qué programa tiene uno. Cosa que los acreedores privados no lo pueden hacer. Eh, es lógico que en la Argentina haya un debate. Absolutamente lógico. ¿Por qué? Porque nosotros somos, somos un movimiento progresista, somos un, un movimiento que cree en el trabajo, que cree en el salario real alto, ¿no es cierto? que cree en la distribución del ingreso, a eso le llamamos justicia social, los economistas la llaman distribución del ingreso. Y no vamos a abandonar esa creencia. No es cierto que creemos que, que las cajas de jubilaciones tienen que ser este, del Estado, es decir, que es el Estado el que debe administrar toda la, este, la, la, a los pasivos de este país, este, ¿no? que no queremos que se haga negocio con ellos. Y esas cosas siguen siendo vitales para nosotros, porque son parte de nuestro ideario y con eso ganamos. Entonces no vamos a cambiar totalmente por eso. Ahora, al mismo tiempo, somos responsables. No queremos que la Argentina vuelva a caer en default, no lo, vamos a, no lo vamos a hacer y entonces vamos a hacer aquellos sacrificios que se pueda siempre que puedan estar repartidos de una manera justa. El ajuste no puede ser lineal para todos, no es lo mismo ajustar a todos al mismo tiempo, porque hay algunos que están muy abajo y otros que no. Y otro que está muy arriba. Entonces, este, el tema es cómo manejar el ajuste. Pero que haya debate sobre el ajuste nos parece bueno. En algún momento dado, algún, algún opositor, algún adversario puede decir, no saben qué hacer, discuten. Discutir es una forma de fortaleza, no de debilidad. Hay una demanda para aumentar el presupuesto. Argentina no tiene los mismos recursos que otros países, como los Estados Unidos, Europa, para ayudar. ¿Qué es el plan para generar empleo? En el sector este, no formal de la economía, que es muy grande, trabajadores que no están formalizados, este, más allá de cuánto ganen, en general no ganan mucho, este, lo que hay que hacer es tratar de formalizarlos y ayudarlos a ayudarlos a emprender cooperativas ayudarlos a, a capacitarlos individualmente para que sean tomados por empresas es decir un mejoramiento cualitativo muy grande para ellos para incorporarlos al mercado del trabajo plenamente con más capacidades fortalec fortalecerlos este, en el sector formal de la economía en la industria eh, que hace falta que se amplíen y que tenga más, más demanda ahora la demanda la, la demanda eh, o es demanda interna o es una demanda que hay que esperarla. La demanda interna la tenemos que lograr nosotros y eso se llama mayor salario real. Eh, todo está vinculado con todo, pero nosotros creemos en el mayor salario. No podemos deprimir los salarios tan deprimidos y no podemos deprimirlos más. Tenemos que tender al aumento del salario real. Argentina es una exportadora importante y tiene muy buenos precios de commodities en este momento y es una exportadora agroindustrial muy, muy fuerte. Eh, bueno, tenemos que tener reservas. Para eso hay que exportar, exportar más, exportar más. Se puede exportar más. Hemos exportado 85 mil millones de dólares en el año 11 o 12, no me acuerdo, y tenemos que volver a hacerlo. Estamos en 66, 67, tenemos que volver a exportar 85 mil millones. Talking about exports, um, Argentina es un great uh, exporter of commodities, but the, there's a crisis between the government and Uh, the beef sector, agricultural sector. What do you think is the way forward? Because it's a historical conflict between Peronism and um, and the agricultural sector in Argentina. How, how do you solve that? I would say two things. No is recomendable ni bueno estar peleado con el sector agropecuario there llega a moment when the sector pasa a ser. There is a momento political moment when the sector pasa a ser the interior of the country. And one cannot pelearse con the interior of his country. La segunda cosa es, a pesar de esa, de esa pelea de, de, de superestructura, arriba el país va a producir exactamente lo mismo. Vamos a exportar igual. Este, eso depende de dos cosas: de, del ritmo del cambio tecnológico en la agricultura y también en ganadería, lechería, eh, porcinos, etcétera, eh, de que siga, la, de que tenga sustento la capacidad agroindustrial argentina, que es muy importante. Más que la, más que la, la primaria, la, el paso secundario, y nosotros yo lo veo bien, y de dios del clima, sí. porque tenemos una agricultura sin techo ¿no? al campo abierto y extensiva en general. Eh, la pelea no va a afectar las cifras. Cuando When you think en Latin America today, you see some countries that are closer to China, Russia you see others that are closer to the United States. Where would you say Argentina stands right now? Argentina no cree, que, no cree que estar cerca de Estados Unidos es cerca de tener mayor inversión en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer inversor en Argentina, pero si tomamos toda la Unión Europea, es mucho más grande la inversión sumada de los países de la Unión Europea. Lo que Estados Unidos nos pide es que seamos una democracia estable. Hay pocas democracias estables en, en, en Sudamérica, incluso en Centroamérica. Están, en, en crisis todas las democracias y cuando la crisis económica están más en crisis todavía. Eso pasa en Chile, ¿no es cierto? Eso pasa en Brasil, eso pasa sobre todo en, en Perú en este momento, en Colombia, también pasa en Venezuela, obviamente, en una forma mucho más, más dura. Entonces, eh, y se, y necesitamos un, un momento de quietud. Nosotros asociamos a Estados Unidos con el pedido de democracia y a China con la oferta de desarrollo. Entonces nos viene oferta de desarrollo, pero nosotros no, no queremos tomar ningún modelo chino, queremos sí aprovechar para hacer infraestructura, este, ofertas de, de China, infraestructura civil, ¿no? Infraestructura energética, ¿no es cierto?, de caminos, este, de transporte. Ahora, eso no quiere decir que vayamos a adoptar un modelo. En cambio, en el caso de Estados Unidos hay una, digamos, la, la, la vía de relacionamiento pasa más que nada por mantener una democracia creíble y lo más transparente posible. Así que hay que adaptarse a estas dos circunstancias a la vez. En Latinoamérica, hoy, como usted hay crisis en muchas democracias, y muchos de esos países que antes se han como un ejemplo, Chile, Perú, en algunos casos Colombia, ahora en una crisis. ¿Ves que esto es algo que beneficia Argentina? ¿Y qué piensas de lo que está pasando en esos países? En primer lugar, no beneficia a Argentina. Por ejemplo, la pandemia, que fue en su momento muy, muy grave. Ahora estamos en igualdad de condiciones, lamentablemente, con los niveles de contagio con Brasil, este, y generó una crisis en Brasil política y económica este, Hizo, hizo bajar un poco el nivel de, 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 de influencia de Brasil en el mundo en un momento dado. Para nosotros es muy negativo, nosotros somos grandes exportadores a Brasil. Si cae la economía brasileña y hay menos demanda, nosotros sufrimos mucho. Sobre todo le exportamos productos con valor agregado, automóviles, este, pickups. Argentina es el mayor productor de pickups de Sudamérica y, y hacemos la mejor pickup del mundo, junto con algún otro país que no voy a nombrar porque es competidor. Pero para dar un ejemplo, eh, con respecto a... a entonces no nos, conviene, no nos conviene que esté mal acá enfrente, en la otra costa, en Uruguay, no nos conviene que esté mal Chile, con quien tenemos una frontera larguísima, menos Bolivia. Hemos sufrido todo el año pasado un gobierno de facto en Bolivia, que desconocimos. Desconocer un, un gobierno de un país hermano y que está pegado a nosotros es muy duro. Yo lo sufrí como canciller. Por suerte ahora hay un gobierno democrático. Eh, no nos conviene la inestabilidad que parece haber en Perú, ojalá se arregle. Con, con este, con este balotaje que hay, ni en Colombia. Y no nos conviene que Venezuela nos desuna. Venezuela debería unirnos para ver cómo ayudamos a solucionar. Así que en ningún caso nos conviene la crisis del otro. ¿Cómo how, how ve la the, the situación en Brasil? Would you que el presidente Jair Bolsonaro tomara medidas diferentes respecto a la COVID-19? Sí, yo creo que lo que pasó en Brasil es que el presidente no. El presidente tuvo una actitud de negación de, de la situación, de la crisis, de, de la crisis del COVID y de la importancia del COVID, decía que una gripeciña, pero este, no, no hicieron lo mismo los, los gobernadores. Y, y los estados en Brasil son importantes. Y los estados del centro y sur, que es donde más gente está, San Pablo, Río Janeiro, eh, este, el sur, Río Grande do Sul, etc., tomaron decisiones. De comprar vacuna, de producir vacuna en el caso de San Pablo y de empezar a vacunar. Eso detuvo la. detuvo, no, pero. Este, atenuó un poco la, la pandemia en Brasil. Eh, igual creo que Brasil ha sufrido mucho. La cantidad de muertos es muy grande. Eh, y creo que, bueno, que. Son actitudes que dejan enseñanzas. How do you see the situation in Venezuela? You were saying that it's important that Venezuela doesn't divide Latin America, but that it unites it towards a, a solution. How do you see the situation there now? There's been accusations, serious accusations of human rights abuses. What do you think the solution is? La situación de Venezuela no va a cambiar en el corto plazo. Tiene que ir cambiando de a poco, porque hace mucho que está así y está muy mal. El único cambio que puede haber es un cambio concertado entre la oposición y el gobierno y el grupo de contacto internacional, que es la Unión Europea más seis países o siete países de Latinoamérica que integramos, o los Estados Unidos, son elementos fundamentales para ayudar a que eso se produzca. Pero que quede claro, hay dos actores que tienen que, que solucionar su tema, que son venezolanos, gobierno y oposición. Ni la oposición sola puede y mucho menos el gobierno solo. ¿Qué quiere el gobierno? En general quiere que no vayan a elecciones, que desistan de ir a elecciones. Este, ¿Qué quiere la oposición? La oposición quiere el apoyo externo y tiene que confiar más en el apoyo interno. Eh, entonces estamos frente a eso. Hacen falta gestos. Han habido algunos gestos, el Consejo Nacional Electoral, algunos otros eh, liberar algunos presos por parte del gobierno de Maduro, pero hace falta más gestos. Hace falta también gestos de Estados Unidos. Y hace falta que Europa deje de tener gestos de sancionadores de lejos como tiene para acercarse, porque perjudican al pueblo. Entonces, este, si todos lo entendemos así, puede haber elecciones limpias en, en Venezuela. Las hay en noviembre, vamos a ver si son limpias. Si llegamos con mayor concesión, mucho mayor concesión de, de medidas por parte de, de Maduro y si llegamos con concesiones también por parte de Estados Unidos y ojalá Europa entera lo, lo, muchos lo entienden así pero toda Europa lo entienda así nadie tiene la solución fácil para Venezuela. During the previous administration of Mauricio Macri, Argentina was part of the Lima Group. Uh, it it has left that group. And what would, where do you, would you say that Argentina stands right now? Is it close to Europe? Is it trying, in a way, a unilateral approach to try to assist in the situation? Uh, where, where would you say the country stands right now? The group of Lima was formed at the instigation of política foreign policy of the Trump, which told the South Americans, they are están with me or they are against me." And the definition of whether they were with him or not was how they with Venezuela. Por lo tanto, la única razón de ser de la unidad de esos países es lo que piensan de Venezuela. Pero lo que piensan de Venezuela esos países nunca se transformó en acciones concretas, en acciones que sirvieran para mejorar la situación del pueblo venezolano, que serían acciones concretas. Porque sancionar, no dejar entrar a venezolanos a alguna lista negra que tenían, etc., no sirve para nada. Entonces hasta ahora esos esfuerzos han sido en vano. Cuando descubrimos eso y descubrimos que después de seis meses o siete meses de estar en el grupo nunca estábamos de acuerdo y no firmábamos nunca una, una declaración final después de una reunión, dijimos, ¿qué sentido tiene seguir acá? ¿Qué sentido tiene que la relación entre los países de Sudamérica esté mediada por qué piensan de Venezuela? Cuando tienen que discutir comercio, infraestructura, puentes, vías, energía, ¿no es cierto?, eh, capacitación, comunicaciones, todo. Ahora todo eso queda, eh, digamos, cristalizado como piedra y todo lo único que podemos discutir es Venezuela. Esa propuesta del Grupo de Lima, a distancia de Estados Unidos, nosotros no la aceptamos y nos fuimos del Grupo de Lima por eso. Eh, ¿Qué pienso que hay algunos países que van a, que van a, a rever esa situación? ¿Do you expect a different approach from the Biden administration towards the United States? El principal cambio es para los propios norteamericanos me parece. En primer lugar, se dedicó en serio a la, a la pandemia, vacunando. A expensas de muchos de nosotros que necesitábamos estábamos vacuna y ellos retuvieron vacuna. Pero sacaron a Estados Unidos de una situación muy difícil de pandemia y uno tiene que entender lo que cada gobernante piensa primero en su país. En segundo lugar, me parece que el discurso de apertura de la de presentación del Estado de la, de la Nación que hizo el presidente Biden hace dos meses fue muy prometedor, muy esperanzador, porque ponía el Estado en el centro y ponía el trabajo y la economía real. Por primera vez del consenso de Washington, la economía real ocupa un espacio en el discurso del presidente enorme con respecto a la finanza y todo lo demás. Bueno, nos parece esperanzador. Eh, desde el punto de vista de la política externa, han habido algunas medidas, volvió a la OMS, Organización Mundial de la Salud, este, volvió a la Organización Mundial de Comercio, eh, faltan más medidas, quisiéramos que volviera a haber un acuerdo nuclear pacífico en el que esté Irán, como el que estaban en la época de Obama, este, y quisiéramos también, como yo planteé, algunos cambios para Venezuela, para provocar cambios dentro de Venezuela. Pero eso con respecto a la política exterior. you say argentina stands with human rights. it has condemned venezuela on human rights abuses. it has condemned israel on human rights abuses. It's, it's requesting an investigation uh, for human rights abuses in the latest gaza war. What, how do you see the israeli-palestinian conflict? What's, what's argentina's position towards that? Si no hay justicia sobre el pasado, hay resentimiento. Y el resentimiento es uno de los temas de Israel y Palestina. Tenemos la misma vara para los derechos humanos. Es decir, si se cometen, si se atenta contra ellos en Venezuela, o en Colombia, o en Palestina, o en, o en Tel Aviv, este, o, o este, donde fuera, Argentina tiene que tener la misma posición. Hemos tomado como referencia la actitud de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ella, ella ha guiado nuestros votos contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Venezuela en octubre del año pasado, contra Nicaragua en abril, este, en funcio, a favor de una comisión investigadora de ambos lados, de, 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 digamos, de los cohetes lanzados a, este, por, por jamás con destinos civiles, digamos, o, con, o con todos los destinos, sin, sin medir a dónde van, y la respuesta fuertísima. ...de un ejército enormemente superior... ...enormemente superior... ...como el israelí... ...que ha provocado una dif un diferencial de bajas... ...entiendo que hay un niño israelí muerto... ...ojalá sea solo uno... ...pero hay casi 70 niños... ...palestinos muertos... ...entonces... ...queremos ser justos... ...no queremos tener prejuicios... ...no queremos alimentar el odio... ...pero ahí hay un factor... ...de eh, temor muy fuerte de Israel... ...de lo que pueda pasar... Desde Jamás, desde, desde Palestina y al mismo tiempo agresividad y del otro lado resentimiento profundo por injusticia de muchos años. Entonces es un cóctel muy difícil que hay que manejarlo muy bien. Nosotros queremos dos estados, pero dos estados que con un estado palestino que pueda desarrollarse también. Foreign Minister Felipe Solá,